Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB. Tengo una noticia bomba, también una muy buena renovación, así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita, que de esa manera me ayudas demasiado. Comenzamos con la primera noticia porque el día de ayer los Yankees de Nueva York se robaron a un ex prospecto de Boston Red Sox. Esto que ya se está volviendo muy común de que los Yankees y los Red Sox se roben prospectos. Boston pues ya se robó dos prospectos 2 años consecutivos de los Yankees, y por lo de los Yankees pues se roban a uno de los prospectos de Boston. Se trata del dominicano Jason Rosario, que es jardinero y lo tomaron de las waivers. Es muy joven, tiene 22 años de edad y fue enviado a la AA de equipo de los Yankees. Rosario fue designado para asignación a principio de la semana, ya que Boston necesitaba hacerle espacio a su firma estelar Trevor Story. Rosario llegó en el 2020 en un canje que llevó a Mitch Moreland a San Diego Padres. No es el mejor bateador, tiene que mejorar en el bate. Tuvo una línea ofensiva de 256, 1675 apariciones, y uno de sus fuertes es robar bases, es muy rápido. Se robó 48 bases de 77 intentos, entonces vamos a ver cómo lo hacen los Yankees. Si lo logran desarrollar, es considerado como un buen jardinero central y muy bueno en la defensa. Vamos a ver si puede mejorar con el bate. También ya hay actualización sobre Trevor Bauer. ¿Qué va a pasar con este hombre? Pues informa John Heyman de MLB Network que la MLB ya estableció una fecha límite para decidir qué es lo que va a suceder con Trevor Bauer y su suspensión. De acuerdo con Heyman, esa fecha límite será del 16 de abril y la MLB va a tomar una fuerte decisión para ver qué es lo que va a pasar con Trevor Bauer, si lo van a suspender, si no lo van a suspender, por cuánto tiempo lo van a suspender. Hasta el momento Trevor Bauer está en licencia administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede jugar, no puede estar con los Dodgers, pero sí está cobrando. Ya lo único que le falta a Trevor Bauer para volver a diamante es qué es lo que va a decidir la MLB, si lo va a suspender, si no lo va a suspender. Ahorita ya quedó libre, no va a poder ir a la cárcel. Pues hay malas noticias para el equipo de los Dodgers porque Cody Bellinger no está bateando nada, está fracasando en el Spring Training y eso es muy mala señal. Los fanáticos de los Dodgers pues están muy preocupados con Cody Bellinger. Bellinger se ha ponchado 14 ocasiones en 19 turnos al bate, o sea, básicamente va y se poncha, es lo que hace Bellinger, y ha recibido 8 chocolates consecutivos. Y pues bueno, lleva ya un año sin batear y está iniciando el Spring Training de una fea manera. Vamos a ver cómo le va en la temporada. Se está jugando su renovación Cody Bellinger, se está jugando su gran contrato, porque si llegas a la agencia libre sin batear, imagínate. Y también hay que mencionar que Cody Bellinger pues ha batallado con muchas lesiones en diversas zonas, que bueno, eso hace que a lo mejor pueda estar incómodo a la hora de batear, pero pues tiene que recuperar el bate. El manager de los Angels, Joe Maddon, anunció que Shohei Ohtani será el primer bate del equipo en el inicio de la temporada 2022, además de que va a ser el abridor del equipo de los Angels en el Opening Day. También el día de ayer el equipo de los D-backs han renovado a su joya, a su mejor jugador, Ketel Marte. Le han dado un contrato de 5 años y 76 millones de dólares. Marte obviamente tenía contrato con los D-backs hasta el 2024, en donde tenía un salario de 8.4 millones de dólares. Y también tenía un salario en el 2023 de 11 y en el 2024 de 13 millones de dólares. Ahora estas opciones están garantizadas y obviamente pues ya tiene un contrato más largo. La extensión se va a extender hasta el 2027, con Marte ganando 51 millones de dólares adicionales, además de que hay una opción del club para el 2028. Pues bueno, Ketel Marte para mí es el mejor jugador de los D-backs. Es un gran acierto que equipo Arizona lo mantenga. Obviamente si se iba a Ketel Marte hubiera sido por un precio altísimo que ningún equipo quiso pagar, pero me parece lo correcto renovarlo y tenerlo ahí. También el día de hoy informó Mark Feinsand que Albert Pujols está de regreso con el equipo de los Cardenales de San Luis. Hace 2 días el equipo de Cardenales y el mismo jugador dominicano estuvieron en conversaciones muy fuertes para llegar a un acuerdo, y el día de hoy en la mañana pues se hace oficial la llegada de Albert Pujols a los Cardenales de San Luis. El contrato va a ser de un año y 2.5 millones de dólares. Menciona el mismo Feinsand que Pujols va a tener un rol de bateador designado y bateador emergente. En algunos momentos podría jugar la primera base, pero pues bueno, regresa a equipo en donde todo comenzó, en el equipo en donde fue campeón de la Serie Mundial. Y me parece muy bueno para Albert Pujols, también para los Cardenales, va a tener ese back to back, ese Last Dance que se esperaba con Yadier Molina y Wainwright. Y obviamente pues él quiere llegar a los 700 home runs, vamos a ver si lo logra.
La temporada anterior tuvo un promedio de 236, 17 para la calle, 50 carreras impulsadas en 109 juegos con el equipo de los Angels y los Dodgers. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Albert Pujols llega a los 700? Y esto por hoy, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto. Bueno, gracias por ver el video. Aquí podrás encontrar mi último video. Recuerda que puedes suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita. De esa forma me ayudas demasiado. Así que nos vemos hasta la próxima.